Liam Neeson critica spin-off de Star Wars Diario Expreso. No cree que vuelva pronto como Qui-Gon Jinn. Y es que Liam Neeson no planea retornar nuevamente a Star Wars. Pues siente que ha perdido su magia debido a los múltiples spin-offs que se han presentado en los últimos tiempos. Cuando se le preguntó a Liam Neeson si le gustaría protagonizar su propia serie de Qui-Gon Jinn en un spin-off para expandir la historia de su personaje, el actor rechazó la idea debido a que siente que ese tipo de producciones terminarán por arruinar a una de las franquicias más importantes en la historia del cine y la televisión. No, no estoy interesado, dijo Neeson cuando le preguntaron si volvería a Star Wars. Hay muchos spin-offs de Star Wars. Me lo está diluyendo, y me ha quitado el misterio y la magia de una manera extraña, agregó. Más información, Star Wars lanzas tuya la recompensa. Eso no se equivoca cuando dice que Star Wars se ha visto inundada de spin-offs. Tan solo en los últimos 10 años, Lucasfilm estrenó Rogue One y Solo, historias que se centraron en personajes y situaciones que están en los márgenes de la saga de Skywalker. Además de la trilogía de las secuelas protagonizada por Daisy Ridley. Y con la llegada de Disney+, la franquicia se extendió a la televisión estrenando programas como Andor, The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Obi-Wan Kenobi. Todavía están por estrenarse los shows de Ahsoka y de Acolyte, que también serán sumamente ambiciosos. Varillas vence a Tiem y avanza en Open de Argentina. Juego por la corona en el Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez 2023. Liam Neeson quiso vengar una violación. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.